Hola amigos, un gusto saludarlos. Estamos en el programa Diálogos. En esta oportunidad vamos a conversar con Dilberto Soto Tenorio. Él es presidente de Corpapa, que es la Coordinadora Rural de la Papa del Perú. Edilberto, un gusto saludarlos. Bienvenido a nuestro programa. Qué gusto, Alberto. Es grato comunicarme contigo después de mucho tiempo. Un saludo desde Ayacucho a usted y a todos sus radioescuchas. Y un saludo pues al programa y a sus órdenes. Bueno, estamos en esta situación donde en realidad vivimos una situación de crisis y de pandémica en todo el mundo. El Perú no es ajeno. Estamos en una situación difícil y en estos momentos quienes seguramente también están afrontando una situación difícil son los agricultores y los productores de la papa. Coménteme cómo están ustedes atravesando esta cuarentena y esta crisis de sanitaria. Sí, para nosotros es una doble crisis. Una es la crisis sanitaria y la otra es la crisis económica por la contracción del consumo. Prácticamente nuestros principales clientes, que son los restaurantes, las pollerías, han cerrado y no hay consumo, entonces nuestra producción prácticamente se está generando una especie de una sobreoferta. Y ha caído los precios, ¿no? Los precios ya es ahorita un precio mísero, y nos está afectando bastante, ¿no? Y aparte, a la par, silenciosamente también la importación de papas ha crecido enormemente en estos meses, inclusive en los meses de pandemia, ¿no? Es un tema vergonzoso para el país. No puedo creerle que se está importando papa al Perú. Sí, se importa hace varios años. Nosotros denunciamos por primera vez el ingreso de los primeros kilos de papa aproximadamente hace 6, 7 años atrás. Y cada año esta importación es mayor. Y vergonzosamente, a la comparación de otros años, este primer trimestre, inclusive ya estamos en mayo, hasta abril, las exportaciones han sido más de 4.000 toneladas de papas importadas, que perjudican al agricultor papero peruano, ¿no? Prácticamente sustituye nuestro trabajo. El trabajo nuestro es un trabajo de autoempleo, son trabajos independientes. Entonces, más encima que gran parte de los nuestros consumidores, clientes están cerrados, recién están aperturando, entonces ahí ha habido una contracción de la economía de nuestro subsector, y gran parte de las papas, aparte de estar baratas, se han perdido en cosecha, en pudriciones en campo, ¿no? Y eso es un tema trágico que doblemente a nosotros nos afecta tanto la crisis sanitaria como la crisis económica por falta de adquisición y la compra de nuestros productos. Es increíble lo que usted manifiesta. Bueno, sabíamos de esta importación, no solamente la papa, el arroz y otros productos, que resulta contraproducente siendo el país un productor de muchas materias primas y entre ellos la papa. Háblenos sobre la papa nativa, que es la que ustedes promueven y en más de una feria los hemos visto a ustedes. ¿Qué propiedades tiene estas papas? ¿Dónde se están cultivando? Si nos puede comentar, Edilberto. Claro, bueno, nosotros estamos en el Perú y el Perú es el país de las papas. Según las evidencias arqueológicas y científicas, las papas más antiguas manipuladas por la mano del hombre han sido encontradas en el Perú, y con una data superior a 8.000 años de antigüedad. Eso significa de que el centro de origen donde se originó las papas en el planeta es en el Perú. Y donde se domesticó las papas también es Perú. Entonces, ya de aquí, más o menos por el año 1500, las primeras papas empezaron a viajar a diferentes lugares del mundo, y el primer continente que viajó fue a Europa, específicamente a España, cuando los españoles conquistaron el Perú. Y la papa viajó a España por la importancia alimenticia, sino paradójicamente viajó por un tema ornamental, ¿no? Por sus flores.
las papas peruanas viajaron para incrementar el jardín botánico de la Reina España de aquel entonces. Y ya después de varias décadas descubren que prácticamente la riqueza, el verdadero tesoro que los españoles se llevaron no fue el oro y la plata, sino fue la papa, ¿no? Entonces, hoy por hoy el consumo per cápita, inclusive en Europa, es superior al nuestro. El nuestro vergonzosamente está estancado en 83 kilos persona año, ¿no? Y en Europa está superior a 200 kilos persona año, ¿no? Entonces, desde ahí que nosotros tenemos centro de origen de la papa, centro de investigación, y de las casi 5.000 variedades en el mundo, tenemos nosotros 3.250 variedades de papas peruanas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, todas estas papas, con excepcionales colores, excepcionales formas, texturas, contienen, fijan del suelo de montaña diversos minerales, diversas vitaminas, diversos aminoácidos que lo hacen disponible para el consumo humano, ya fijado el tubérculo, ¿no? Entonces, sí, estas papas no solamente son agradables, sino que son más que un alimento, ¿no? Prácticamente las papas nativas se consideran un superalimento porque también tienen altos contenidos de antocianinas, antioxidantes, que es el principio bioactivo que erradican y controlan los radicales libres en el cuerpo humano, ¿no? Claro, estaba leyendo un poco, tiene propiedades, algunas de las papas nativas tienen propiedades anticancerígenas que resultan muy beneficioso pues para la alimentación. Sí, cada variedad prácticamente tiene diversos elementos nutricionales. Algunos tienen un alto contenido de carotenos, betacarotenos, de las amarillas. Algunos tienen contenidos importantes de fenoles. Algunas diferentes contenidos de vitaminas, vitamina B, vitamina C. Y especialmente las oscuras tienen pues principios activos. Antioxidantes, eso ya está demostrado, y son muy beneficiosos para el consumo humano. Bueno, lo que preocupa manifiesta es ahora en esta situación cómo vender las papas. Le comento acá, por ejemplo, el kilo de algunas papas, bueno, la papa blanca, que es la que se consume en Lima, estamos hablando del mercado de Lima, está a 2.50 el kilo puesto en mercado. Esto significa que al agricultor prácticamente, ¿a cómo está vendiendo las papas? No ha bajado enormemente el precio. Sí, en Chacra las papas blancas están 30 centavos y es un precio miserable, como le decía al inicio. Hay una excesiva intermediación y especulación, más aún ahora con el tema de la crisis sanitaria, el problema de los centros de contagio más grandes del Perú, que son los mercados, está generando esta especulación, ¿no? Prácticamente perjudicando a los productores y perjudicando a los consumidores. Entonces, ojalá haya iniciativas como las que se está haciendo, muy, muy, muy pequeñas, desde el Ministerio de Agricultura, y haya otras iniciativas. Nosotros, probablemente de acá a un mes o menos, estaremos lanzando 50 puntos de venta en la ciudad de Lima, pero no solamente papas, sino otros tubérculos andinos como las ocas, los oyucos, las macuas, que usted los ha visto aquella vez que nos acompañó en el festival por el Día Nacional de la Papa, que por cierto ya se avecina, ¿no? Cada 30 de mayo de cada año se celebra el Día Nacional de la Papa, y me imagino que muchos, muchos peruanos, muchos limeños festejarán ese día comiendo pues papa importada probablemente al lado de su pollo a la brasa. Es importante, don Edilberto. Hemos probado las papas nativas aquí en Lima. Qué bueno que ya incluso algunas pollerías, como usted manifiesta, algunos restaurantes dan esas papitas ya con todo cáscara, que antes no se consumía, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tiene un precio, digamos, elevado. Antes, le estoy hablando antes de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Ojalá se vuelva a reponer esto y a poder nosotros saborear esas ricas papas nativas. Esta buena noticia que nos da entonces dentro de un mes aquí en Lima tendremos esos puntos de venta, Edilberto, para poder consumir y de esta manera ayudar también a nuestros hermanos agricultores. Sí, justamente a iniciativa y petición de muchos seguidores nuestros, hemos seguido en aperturar puntos de venta. Voluntariamente muchas personas han manifestado su interés, voluntad de poder instalar un punto de venta. Estamos trabajando en ello.
Sin embargo, también cabe señalar de que algunas pollerías, como en el caso este de las canastas, ya han retomado ya sus labores y hace 2 días ya estamos volviendo a abastecer a ellos. Creo que es una de las pollerías que están presentando un formato de papas sancochadas en mitades para acompañar los pollos, cosa que ellos lo presentan, ¿no? Aparte de todo eso, nosotros trabajamos un sello para los diferentes restaurantes y pollerías trabajan con papa peruana, porque silenciosamente hay un engaño cuando uno va a un supermercado, se compra el pollo y indirectamente están consumiendo papa importada, ¿no? Entonces creo que es importante que los consumidores de hoy sean más conscientes en lo que están comiendo y sean conscientes que el consumo que están realizando, a qué sectores y a qué poblaciones apoya y genera pues dinamización en la economía rural del país, ¿no? Bien, Edilberto, con esta buena noticia que nos da que pronto los limeños tendremos esa opción pues, de poder nuevamente saborear las papas nativas. Nos indicará en algún momento ya en una próxima entrevista dónde están estos puntos. No queda más sino agradecerle y desearle pronta recuperación en el mercado pues, de nuestros hermanos agricultores de este producto tan delicioso como es la papa y su múltiple variedad. Edilberto, ¿algo más que quiera decir a los agricultores, a los consumidores limeños? Sí, Alberto, en primer lugar yo agradecerte tu comunicación, tu interés por conocer este tema y el rol importante de los comunicadores en poder generar esta corriente de opinión. Prácticamente la papa peruana es la cenicienta de todos los cultivos en el país. Estamos en la última rueda de coche, casi olvidado por el sector. Y solamente mandar pues un saludo a toda la comunidad limeña, a todos sus escuchas, y que prácticamente esta crisis sanitaria un poco nos ha llevado a la reflexión de la importancia de la pequeña agricultura, de la agricultura milenaria, de estos alimentos maravillosos que son domesticados por nuestros ancestros, es un legado de nuestros ancestros, prácticamente es un patrimonio del país. Nosotros lo hemos cuidado en las montañas generaciones por generaciones, heredando hoy por hoy nuestra generación el cuidado, la conservación y la producción de estas maravillas de la vida. Y le pedimos pues a las ciudades, a los ciudadanos, que procuren articularse con la vida rural y con los productos de la vida rural, ¿no? Entonces prácticamente son productos así como nuestros granos andinos, nuestros tubérculos andinos, nuestros alimentos, son alimentos que han formado parte de la gastronomía precolombina. Y en aquellas veces en las que las poblaciones no se preocupaban en construir grandes hospitales, sino en alimentarse bien. Y creo que ese es un reto de la vida de hoy, procurar alimentarse sano, bueno y no enfermarse. Y creo que esa es la mejor política de salud. Entonces, gracias a Alberto nuevamente. Ojalá por el Día de la Papa estemos nuevamente conectados y pronto les tendremos gratas noticias en diferentes puntos de venta en la que estaremos llegando con nuestros productos de montaña. Muchas gracias, Alberto, y un gran abrazo. Muchas gracias, Edilberto. Estaremos a la orden para poder seguir promocionando este producto cuando ya estén instalados aquí en Lima y poder saborear nuestra rica papa que particularmente a nosotros nos gusta. Muchas gracias, Edilberto.